precisamente para ver cómo se está moviendo el avispero de algunas luchas políticas en la Argentina, es que tenemos nuestra última comunicación de esta tarde. Estamos comunicados, conectados vía internet con Guadalupe Viñuela Flores. Ella es militante política de la Federación Juvenil Comunista y es también parte del movimiento estudiantil allí en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Hola, Guadalupe, aquí Olivier Roursén junto a José Ernesto Schulman. Te saludamos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, compañeros, ¿cómo están? Es un placer compartir esta tarde con ustedes. Bien, Guadalupe, bueno, sabemos que el movimiento estudiantil universitario de La Plata afronta en estos días elecciones, pero además, digamos, es decir, se dan elecciones en el marco de un movimiento estudiantil y de una situación estudiantil universitaria que conmociona a todo el país, ¿no? Con todo este recorte que ha dispuesto el presidente Milei, pero sobre todo con el repudio, la negación intelectual y cultural que ha intentado en estos últimos tiempos, que por distintos motivos, el más ridículo y absurdo es toda esta teoría de las auditorías, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, lo primero para decir de estas elecciones en la UNLP, del movimiento estudiantil, es que son históricas, justamente porque estamos en un contexto que es histórico para la historia de la universidad, en las decenas de años de lucha y de construcción, ¿no?, de lo que son nuestras instituciones universitarias. Incluso en relación a un reconocimiento internacional ante un contexto de un gobierno donde lo que venimos denunciando y diciendo es que lo ataca en una doble vía, ¿no? En términos materiales, desde la cuestión presupuestaria y de salario principalmente, tratando, ¿no?, de un poco matarla desde adentro, porque ¿qué son las universidades sin sus docentes, ¿no?, sin sus trabajadores? Entonces, una primer batalla ahí como muy contundente, pero que también va acompañado de una discusión en esto también, ¿no?, de la batalla de ideas que viene dando el gobierno en relación a lo ideológico en torno a la universidad. Y ahí me parece que se juegan un montón de otras cosas, más en línea un poco a lo que decía José recién, que los estaba escuchando, en torno a, bueno, qué mundo tenemos, qué mundo se viene y cuál es el rol social, político de nuestras universidades en relación a la producción del conocimiento, a todo lo que implica la construcción de un proyecto de país, ¿no? Lo ideológico un poco está ahí, se atenta contra la universidad, como también se atenta contra la ciencia y contra la historia y contra todo lo que hace a la humanidad. Entonces la pelea va en esas dos vías también, ¿no? Bueno, todo lo que implica el seguir luchando por un presupuesto que se ajuste a las necesidades de la vida cotidiana de nuestras universidades y de la vida de sus trabajadores y sus estudiantes, pero también con una discusión en torno al modelo de universidad que necesitamos, que queremos, y bueno, y esa es un poco la pelea y la batalla de estos tres días de las elecciones en la UNLP. Se dan estas elecciones en marco, aquí en la UBA hay algunas facultades tomadas, hubo toda una situación de tomas en la Universidad de San Martín, por ejemplo. ¿Qué está pasando en ese sentido en La Plata? Sí, nosotros venimos de una escalada del conflicto con una movilización local que también ha sido histórico en términos de su masividad y de su interpelación también de todos los sectores, ¿no?, de la ciudadanía platense, interpelados por esta movilización, por la historia misma de la ciudad, ¿no?, de ser una ciudad muy universitaria. Y bueno, un poco ahora ya empieza a terminar el ciclo lectivo, entonces bueno, los parciales, los finales, y un poco este último empujón viene siendo una estrategia muy articulada con los otros claustros. Eso se viene trabajando en general, digo, todas las organizaciones, todo el movimiento estudiantil va acompañando lo que se define desde el frente gremial, y en ese sentido venimos de una agenda de planes de lucha más regionalizado. Entonces se hizo la semana pasada acá en el Bosque
un festival, buscando también, ¿no?, como diversificar las búsquedas de interpelación con quienes por ahí todavía no están entendiendo cuál es la pelea, o hay una discusión ahí para dar. Y la idea es un poco que esto pueda seguir escalando lo que queda al menos de vida electiva, con una posible tercera marcha federal universitaria, todavía sin fecha, pero como una posibilidad, y está puesto en agenda el Día de la Gratuidad Universitaria, que es el 22 de noviembre, pero que bueno, todavía está a definirse cómo se va a trabajar en torno a esa fecha. Una de las coincidencias mayores que hubo en los primeros meses del gobierno de Milei es explicar mucho de su base social, de su apoyo, de la fuerza política que logró indudablemente con los votos, sobre todo en el balotaje, vinculado a un, se dice o se decía, mayoritario apoyo juvenil. Parecería que hay como dos realidades. Por un lado, ese apoyo que no se diluye, por lo menos las encuestas dicen, a pesar de todo lo que hizo Milei, estaría conservando cerca del 50% de la sociedad, lo cual es una cifra descomunal para una especie de campaña de exterminio como hizo. Pero, por otro lado, aparece una movilización estudiantil universitaria como nunca hubo en los últimos años, por lo menos la más grande del siglo XXI, por lo menos, desde que empezó el siglo. Y bueno, ahora vamos a elecciones estudiantiles y por lo poquito que sé, la alianza, ¿cómo es?, la Libertad Avanza, no consigue organizar expresiones estudiantiles. ¿Esta realidad es contradictoria? ¿Son dos mundos que conviven? ¿Uno se come al otro? ¿Cómo lo están viendo desde la juventud comunista? Particularmente acá en La Plata, este fenómeno que describías, de que la Libertad Avanza orgánicamente no logra hacer pie en la universidad, se empieza a revertir, porque empieza a haber unas primeras expresiones de presentaciones de listas ya oficializadas. Eso también hace que sean unas elecciones históricas, porque bueno, vamos a ver ahí cómo se da ese fenómeno. Acá en la ciudad de La Plata son 17 facultades, de las cuales 10 son conducidas por la Franja Morada, para poder hacer una descripción del escenario. Entonces hay que ver ahí también, bueno, cómo se disputa ese sector del estudiantado, que de todas formas, yo en eso confío un poco también en el peso de, no sé si de algunas tradiciones, pero sí de algunas cuestiones que son propias de la vida política de la universidad. Entonces, si vos querés destruirla y ni siquiera llegás a poder conocerla, a mí se me arma una pregunta ahí en torno a, bueno, ¿cuán efectiva va a poder ser su política universitaria cuando vos tenés que estar ahí conviviendo y articulando con los otros claustros, pensando de qué manera hacer las modificaciones, las propuestas, los proyectos que le mejoren la vida a los estudiantes? Si no, después no ganás las elecciones. Digo, si el estudiante de a pie no ve representado en sus necesidades gremiales, académicas, políticas también, a ninguna lista, no acompaña. Entonces, de eso depende también mucho que hagamos nosotros, digo, desde el sector, podemos decirle, el campo nacional y popular, o popular de izquierda, revolucionario, bueno, depende ahí cuánto querramos ir abriendo, pero tenemos muchas discusiones en estos sentidos, ¿no? De poder profundizar el proyecto de universidad que necesita y que nos demanda esta etapa histórica, ¿no? Del país, de la región, del mundo. Sí, no hace muchos años, lo recuerdo como vivencia personal, en la Universidad de La Plata había centros de estudiantes conducidos por Quebracho, centros de estudiantes conducidos por la Juventud Comunista. Se vive una experiencia electoral en donde el que gana las elecciones provinciales consigue arrastrar el voto en la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia. Bueno, llevar a Julio Alac, uno de sus
colaboradores más cercanos, ex ministro de Justicia durante el primer periodo. ¿Cómo explicamos que esto no se traduzca en un crecimiento de las fuerzas, como decís vos, del campo popular, de la izquierda? Y una pregunta más coyuntural. Esta pelea pública, por lo menos, este escenario tan desagradable, tan lejano a cualquier realidad popular, de la pelea entre supuestamente entre Cristina y Kicillof, ¿entendés vos que es parte de esta especie de traba que tiene la izquierda para crecer en la universidad, en el movimiento estudiantil, en el movimiento popular? Yo creo que hay un eje transversal que nos sucede, digo, en tanto movimiento estudiantil, pero como movimiento popular en general, que me parece que tienen que ser como los ejes transversales de la discusión también, y tanto incluso en lo formativo, pero en el debate así a calzón quitado, que es la cuestión de la unidad y la disputa. Yo creo que ahí nos tenemos que poner de nuevo, me parece, a discutir quizás lo básico, bueno, qué entendemos por unidad, qué entendemos por disputa, cuáles son los ámbitos, cuáles son los mecanismos y cómo podemos ir avanzando en reconstruirnos un proyecto alternativo que nos saque de esta tierra arrasada que está generando Milei y que no sabemos, digo, hasta dónde puede escalar si termina su gobierno. Entonces, yo sí creo que una cuestión que tiene que no perderse de vista en este proceso de construcción de unidad es, primero, el balance y la autocrítica y la crítica del proceso que hicimos hasta acá, como Frente de Todos, como Unión por la Patria, o como expresión de intento de unidad al menos, ¿no? Y ahí poder construir los mecanismos y los ámbitos para dar esas discusiones, primero, ¿no? Porque si no estamos como discutiendo al aire, poder encontrarnos con los compañeros, dar las discusiones. Y en ese sentido yo creo que desde la provincia, Axel ha generado y motivado este tipo de instancias, ya no tanto con una lógica de mero acto, sino la construcción de plenarios de la militancia, donde se discuten por ejes. Digo, me parece que ahí ve un camino en relación a lo que necesitamos en tanto recuperar la interlocución de la base militante, que para mí es como espina dorsal de cualquier proyecto político que uno quiera hacer. Y ahí, digo, el movimiento estudiantil tiene su balance que hacer, sus aportes a las discusiones también que hacer. Y en esto, después, cómo eso se traduce en programa y después en mecanismo de tomas de decisión, que eso me parece que es también algo que tenemos que, en esto del balance, hacernos cargo, que la ciudadanía también hizo expresión de una denuncia en tanto a las prácticas políticas que nosotros mismos hacemos, ¿no? En relación a los planes sociales, los movimientos sociales, la lapicera, la que esté más instalado o que perdamos la batalla cultural en torno a lo que es la política para nuestro vecino o vecina de a pie, y que sea el curro y la forma de ascendencia individual de algunos y no la forma de transformar la vida a todos. Bueno, ahí es lo primero que tenemos que, me parece, volver a reconstruir. Entonces, en ese sentido, venimos haciendo esfuerzos, digo, en la Ciudad de La Plata, venimos construyendo un espacio que se llama Ciudad Justa, que es un intento de articulación entre expresiones de un peronismo local, tiene a la cabeza a Luis Arias, acá en la ciudad, con los compañeros de Unidad Popular, que tienen una trayectoria muy fuerte en la militancia sindical, uh-huh. Y lo que tratamos es que la política comunitaria de la ciudad y esta agenda que logren llevar adelante Julio Lac pueda interpelar esa cuestión, ¿no? De que la política para el pueblo vuelva a significar la transformación de la vida colectiva. Eso es un poco, me parece, el desafío. Bueno, nosotros vamos a tratar de aportar desde el movimiento estudiantil, desde acá, desde la pelea en la ciudad, fortalecer también la provincia de Buenos Aires. Yo creo que eso, la gestión de Axel, es expresión de esta otra política que hay que construir y que necesitamos no dejar nunca de construir la unidad.
discutamos cómo nos damos las peleas, cómo vamos a dar las discusiones, en qué ámbitos, cómo, con qué ejes programáticos, pero después avancemos en unidad, porque si no, no hay forma de reconstruir una alternativa para el país. Totalmente. Guadalupe, ya se nos acaba el tiempo, te queremos agradecer infinitamente tu participación en el programa. Seguramente te estaremos convocando y entrevistando nuevamente, así que un saludo desde aquí, fuerza con todo el movimiento estudiantil del que José dice un poco, seguimos siendo parte, como profesores, como estudiantes de posgrado, como tantas cosas. Así que abrazo, fuerza, seguimos muchísimas en contacto. Muchísimas gracias.